Right. Hi, good evening, everyone. Buenas noches. Good evening. How are you doing today? ¿Cómo están? Ya listo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Están listos? ¿Listos para iniciar un nuevo aprendizaje? Pues ya, a darle con todo. Ok. Bueno, mi nombre es Edith Baires. Déjame compartir mi pantalla. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Ok, de ustedes, de todos los que están acá, ¿alguien más ha estudiado inglés antes en otro lugar? ¿O es primer curso? Bueno, para mí es primer curso. Primer curso, correcto. Ok. En casa es primer curso. ¿Perdón? Primer curso también. Primer curso, ok. Sí. Muy bien. Ok, ¿qué tal están esos ánimos? Están muy positivos a aprender un nuevo idioma. Ok, sí. Ok, muy bien. Al inicio puede ser que sea un poquito difícil. Puede ser que ustedes digan, no, ya no voy a seguir porque me cuesta mucho. Pero eso pasa, ¿ok? Ya cuando usted inicia a entender el idioma, ya es fácil. Créanme que aprender inglés es súper fácil. Es más fácil que aprender español, ¿ok? Porque las reglas gramaticales de inglés son súper fáciles, ¿ok? Otro idioma es más difícil. Ok, lo bueno es que ustedes ya están aquí y yo sé que van a aprender el idioma, ¿ok? Ok. Déjenme ver cuántas personitas están acá. Estamos 18, 19. Ok, voy a esperar otros minutitos más porque somos... Bueno, tengo un grupo como de 30 personas. Hola. Edith. Hola. Escucha. Hi. ¿Cómo está? Bien, usted, aprovechando que está esperando a las demás personas, ¿por qué no nos comenta cómo va a ser la metodología de clases? Pues usted lo va a exponer y después... Me imagino que nos va a preguntar o dejar tarea al estilo antiguo. Pues no sé si ahora es así o como antes o es diferente. Porque yo es el primer curso que voy a recibir en línea. Primera vez. Y en el inglés que usted preguntó si habíamos recibido, solo lo normal que uno recibía en bachillerato. Pues. Bachillerato. O sea, primaria, ¿verdad? Uh-huh. O sea, primero hasta bachillerato, uno ha recibido inglés, pero no es la... Así, no es la gran cosa, pues es lo que se le da a uno ahí, ¿verdad? Pero ya curso especializado, ya de inglés, y yo también lo he recibido. Ok, entiendo. Sí, probablemente todos traen la misma experiencia que es en bachillerato, ¿verdad? Que a veces uno pasa el bachillerato y el inglés no le pone mucho interés. Y si ustedes no han estudiado como en un colegio bilingüe, tampoco, ¿verdad? Es como que no hay en sí ese propósito que ustedes salgan hablando inglés. Correcto. Y solo un comentario más. Al menos en mi época, pues, cuando estudiábamos, no era tan indispensable el inglés, pues, no era tan relevante, no era un boom, pues. Entonces, uh-huh. Ahora hasta para el trabajo que yo hago, yo no le hallo para que me piden inglés, pero ahí piden inglés. Porque, no sé, en el área que yo me desempeño, ¿verdad? Pero lo piden en algunas empresas que sea bilingüe, dice 50 o 60,
Claro que sí, claro que sí. Acuérdense que hay muchos programas que usted puede manejar quizás en su trabajo. Quizás no le piden que lo hable, pero sí que lo entienda, ¿verdad? Que lo pueda leer, que pueda interpretar. Por eso es que siempre, la mayoría de trabajos piden que tenga un nivel básico. Correcto. Ok. Motivó a mí meterme aquí. Ok, muy bien, buena decisión. Bueno, ya estamos 21. Bueno, a medida que se, espero que se vayan uniendo más. Como les digo, el grupo es de 30. Espero que se vayan uniendo los demás. Voy a empezar en español porque la información, la introducción del curso, todo es en español para que ustedes tengan clarito, ¿verdad? Cómo se va a desarrollar la metodología y todo. Un poquito acerca de mí. Soy maestra en didáctica del idioma inglés. Tengo también una licenciatura en idioma inglés, opción de enseñanza. Tengo experiencia en call center y también como facilitadora del idioma inglés desde 2018. Okay. Tenemos un grupo aquí, bueno, un grupo que se les brindó a ustedes. No sé si ya se unieron todos, que con ese link que se les envió deberían estar en el grupo, ¿verdad? Ese grupo es para cualquier aviso. Si ustedes tienen alguna duda en los ejercicios que se van a realizar en la plataforma, también se pueden hacer por ahí y les podemos ayudar entre todos, ¿verdad? La plataforma está de acuerdo a su nivel ahorita, pero sí es necesario que ustedes siempre la estén trabajando. Ok. La agenda de este curso, primero va a ser la introducción, luego los objetivos de esta clase. Nos vamos a empezar con los saludos, presentación, se van a presentar ustedes. Van a decir un poquito de lo que ustedes saben de inglés, como dicen su nombre, por ejemplo, la edad que tiene, si usted la quiere compartir, algo que le gusta hacer, lo que usted pueda decirme en inglés. Okay. Al final tenemos una conversación de práctica. Tareas y evaluaciones. Okay. Es necesario obtener el 80% en el promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso. Okay. Para que usted pase al siguiente nivel y obtenga el diploma. Las tareas se encuentran en la plataforma. Hay un link que también ya se les brindó de la plataforma y se recomienda trabajar en esas tareas después de cada clase. Bueno, yo sé que a las 10, cuando terminamos la clase, ustedes ya están cansados, tienen que ir a dormir, pero ustedes lo pueden hacer durante el día, tienen una hora libre, lo pueden hacer durante el día o antes de la clase, ¿verdad? Que tal vez quizás tengan una hora de 8 a 9 para hacerla. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completos antes de cada viernes, ¿ok? A la medianoche, ya que el registro es enviado a INSAFOR cada semana. Material de apoyo, yo les puedo agregar más material de apoyo aparte de la plataforma, pero la plataforma está bastante completa. De todo lo que vamos a ver en clases, la plataforma está completa para que ustedes hagan los ejercicios. Tiene ejercicios de gramática, ejercicios de lectura, ejercicios de listening. Está bastante completa. Quizás evaluarlos oralmente, no tiene ejercicios así, pero yo lo voy a hacer, ¿ok? Aquí en la clase, porque yo voy a pedir de su participación. Por supuesto, para que usted practique el idioma. La primera semana, o sea, esta semana, vamos a completar la sección 1 y 2, ¿ok? Que es la semana que se lleva un poquito más de trabajo, porque hay dos unidades. Luego, para la unidad 3, para la semana 2, perdón, hay una sección 3 que lleva una unidad. Y se hace, aparte de los ejercicios que lleva esa unidad, se hace un examen, ¿ok?
son ejercicios relacionados con las otras, con la unidad 1, 2 y 3. La semana 3 se va a ver la unidad 4. Va a ser los ejercicios de esa semana. En la semana 5, perdón, la semana 4, se va a hacer la sesión, la unidad 5 y el examen final. Todo es en la plataforma, que usted ya va a aprender cómo usar la plataforma. No es nada difícil. Lo único que es como un poquito complicado a veces es que si usted no ingresa un punto, una letra bien, no le va a aceptar la respuesta. Hasta que usted la ingresa correcto, se la acepta. Ok. Normas de convivencia. Bueno, yo no le digo nada si usted tiene su micrófono abierto, pero que no haya ruido donde usted está, ¿ok? Pero si hay ruido en su casa, manténgalo apagado. Solo si yo le pido que usted participe, puede encender. Porque a veces es feo que alguien está hablando y se escucha un ruido, otra conversación que no tiene nada que ver de la clase. Eso pasa. Ahorita todo está bien, ¿ok? Escucho silencio total. Está muy bien. Tratemos de mantenernos así, ¿ok? Lista de asistencia, siempre la voy a pasar a 10 minutos antes de terminar la clase para llevar ese control que usted sí asistió a la clase, ¿verdad? Se pide cámara encendida. Si usted por algún motivo no puede encender la cámara, me hace saber, por favor. También el nombre completo, ¿ok? Cuando usted ingresa a la clase, por favor, ingresar su nombre completo. A veces sucede que dejan un número de teléfono o algo así. Y bueno, yo a veces, bueno, se me cuesta un poco quedarme, que se me quede su nombre. Y más así en línea es un poquito más complicado, ¿verdad? Aprenderme los nombres. Entonces, si usted tiene el nombre en la pantalla, no voy a saber tal vez quién es. Ok. También se va a hacer uso de chat. Usted puede participar en el chat. Levantar la mano siempre cuando usted quiera participar o hacer alguna pregunta. Ok. Y tiene una opción en Zoom que dice se puede levantar la manita. Y siempre mantener el respeto, ¿ok? Para sus compañeros. Ok, muy bien. Asistencia es el 80%, ¿ok? De las clases. Tiene que avanzar en el desarrollo de la plataforma de aprendizaje. Se inician las clases el 27 de febrero, que es hoy. 4 semanas, ¿verdad? Vamos 4 semanas, de lunes a jueves. Tienen libre viernes. Horario establecido de 9 a 10, ok. Duración 60 minutos, siempre será una clase de 60 minutos. El tiempo, créanme que se pasa súper rápido, no se siente. Trabajar ejercicios en la plataforma, eso siempre se les va a estar recordando en el grupo que trabaja en la plataforma. Si algunos no han avanzado, pues ahí se les recuerda que por favor avancen para el día viernes. Para que usted al final pueda obtener su diploma de este módulo. Y esa es prácticamente la política de asistencia y de la metodología que se va a seguir. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? No. Todo bien. Ok, perfecto. Ok, bueno, déjeme ver el chat, tengo aquí, dice, buenas noches, bueno, hola, buenas noches, para las tareas, ¿dónde las podré ver? Ok, ya le respondieron en la plataforma, ahí, en el correo que usted recibió, de parte de Inglés Corporativo, ahí tiene diferentes links, ahí hay uno que es de la plataforma. Ahí usted va a accesar, ¿ok? Dice, tengo problemas al encender la cámara desde mi computadora. Por ese motivo no la tiene encendida. Crisia Gabriela. Ok, Crisia.
Tratemos de resolver ese problemita para que la próxima clase sí lo pueda tener encendido. Ok. Ok, al terminar esta clase, ok, ustedes van a poder presentarse, ustedes usando el verbo to be, que es lo más sencillo que es el verbo, bueno, ustedes saben, no sé si algunos se recuerdan, el verbo to be es is or are, en presente, ¿verdad? Ok, también van a poder utilizar como los pronombres personales, ¿ok? Ok, muy bien. Ok, las formas de saludar, greetings, ¿ok? Tenemos algunas formas que son formal greetings o informal greetings, ¿ok? For example, if I say hi, es una forma informal, ¿ok? Es como cuando ya te conozco, te puedo decir hi, pero si no te conozco, hello, ¿ok? Hello. Formal greetings, also we have, también tenemos good morning, good afternoon, good evening, good night, how are you? It is nice to meet you, ¿ok? Formal. It is nice to meet you. Es gusto en conocerte. Informal, solo puedes decir hi, morning, no, o sin decir el good antes. Solo puedes decir morning y ya sabemos que estás saludando, ¿ok? Es una forma informal. Hey, what's up? What's new? ¿Ok? Son formas informales, ¿ok? De saludar a alguien. Hay muchas más. Usted se va a Google y usted googlea las formas de cómo saludar informal, le van a aparecer muchas formas más. Ok. Eso creo que ya se lo saben, como los saludos, que son los más básicos. ¿O tienen alguna pregunta? ¿No? Ok. It is nice to meet you. Nice to meet you. Okay, nice to meet you, Anita. Nice to meet you too. Cuando alguien le dice nice to meet you, usted va a decir nice to meet you too. Okay, mucho gusto. Okay, mucho gusto conocerte. Okay, el gusto también es mío. Okay, okay. Ahora vamos a tratar de introduce yourself. Okay. Lo más básico que usted pueda decir de usted. For example, my name, okay, my name is Edith. I am 36 years old. I live in San Salvador. I like, I like eating pizza, for example, okay? Simple, basic presentation, okay? Who wants to start? ¿Quién quiere iniciar? Someone? ¿Alguien que quiera iniciar? Si no, me iré a la lista. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Hi. Yes, good evening. Me voy a presentar por hoy en español porque si no, mucho pronunciar el inglés. Try, okay, no importa, trate, okay, trate. My name. My name is Vicente Adolfo Hernández Umaña. Pues espero aprender bastante el inglés porque lo necesito por mi trabajo y para crecer y para tener algo que me respalde por si quiero conseguir otro trabajo mejor. Okay. Okay, Vicente, thank you. Ajá, Rita y Dalia. Hi, good night. My name is Dalia. Y me gusta mucho el inglés. Quiero aprender a hablarlo fluido con su ayuda. Y
con la ayuda de los compañeros también, esperando pues seguir con este curso hasta finalizarlo y que podamos aprender de la mejor manera. Okay, very good. Thank you. You will do it. You will see. Okay. Okay. Volunteers. ¿Alguien más? Voluntarios. Si no, me voy a la lista. Good night. Hi. Good evening, Rocío. My name is Rocío de Serrano. I live in Quetzaltepeque. I live in Quetzaltepeque. I like hamburger. Okay. Thank you, Rocío. Okay, good. Roxana Elizabeth. Roxana está en mute. Sorry. Good night. Good Hi. Night. Good evening. My name is Roxana. I'm from San Salvador. I live in Soyapango City. I am 39 years old. Okay. Good, Roxana. Very good. Thank you. Cindy Carolina. Hi, everyone. I'm Cindy. I'm 29 years old. I'm from El Salvador, but actually I live in Guatemala. But in 2 months, I will come back to El Salvador and live there. It's nice to meet you, all of you. Nice to meet you too. Okay, Cindy, very good. Okay. Someone else? Volunteers? Good evening. Good evening, Reina. Hello, everyone. My name is Reina Jael Arevalo. I am 39 years old. I live in San Salvador. My favorite food is lasagna. And I like sing only that. Okay. Wow. Okay, mm-hmm. Very good. Okay. Next? Who will be next? Hello. Hi. Good evening. My name is Mildred Alessandra Sanchez de Gonzalez. I live in Santay. I like pupusas. Okay. Mildred. Okay. Muy bien. Nunca había escuchado ese nombre. But it sounds nice. Siempre me dicen eso. Gracias. Okay. Thank you. Who else? ¿Quién más? Volunteers? Hello. Hello. My name is Jasmine Portillo. I live in Soyapango. I like eating chicken. Good night. Okay, thank you, Jasmine. Hello. Hello, Marvin. My name is Marvin. I live in Cojutepeque. I'm 25 years old. Glad to meet you. Nice to meet you too. Very good. Okay. Okay. Yo veo que no tienen un nivel así básico, a 0-0. Okay. You're good. Very good. Okay. Rina Amalia. Hello. My name is Rina Amalia Hueso López. I am 22 years old. It's like Sonsonate. You live in Sonsonate. Okay, very good. Thank you.
Ajá. Next. Okay, Wendy Gabriela. Hi, good evening. My name is Wendy Gabriela. I'm 21 years old and I live in San Salvador. Okay, very good, Wendy. Okay. Ursula Adriana. Hello, good evening. Good evening. My name is Adriana Burgos. Mm-hmm. I live in El Salvador. I'm 21 years old. I like to play football. Okay, very good, Ursula. Thank you. Next. Huh? Who is missing? ¿Quién me falta? Good night. Hi. Hello. Good evening. My name is Yancy Carolina de Odanes. I am 29 years old. I live in San Salvador. And I like listen music. You like listening to music. Okay. Very good. Yancy. Okay. Ajá. Uh-huh. Roberto Valbore. Ajá, Roberto. You are on mute. Está abre en mute. Su micrófono. Roberto, está... abre el micrófono. Hello. Hello. Yes, hello. Now we can hear you. Good night. My name is Roberto Garcia. I am ready to aprender inglés. Okay, Roberto. Very good. You will learn. You will see. Thank you. Okay. Who else? Uh-huh. Vinicio? Estoy. Okay. Bueno, a ver si me acuerdo usted, pero ahí vamos a hacer el intento. It's okay. Good evening, Edith. Good evening. My name is Vinicio Arnulfo Mengiva. I'm in San Salvador. I have 54 years old. I like basketball play. Okay, very good. That is good. Thank you, Vinicio. Okay. Uh-huh. Let me see. I have 24 students here. Solo 15 se han presentado. Me faltan 9. You know? ¿Ustedes saben quiénes son? Mm-hmm. ¿Qué día le dice? Oh, okay. Kenia Denise and then Mirna, okay? Hello. My name is Mirna. I live in San Pedro Perpapan. Okay, Mirna Elizabeth. Thank you. Mi cabello. Kenia Denise. Hello. Hello. Good night. Yes. My name is Kenia de Acosta. No sé nada de inglés y esa es la misión que tengo ahora. Aprender. Okay. Good. Okay. Vamos. Estamos en un buen inicio, Kenia. Don't worry. Okay. Thank you. Okay. Wendy Lisette. Hello. Good night. Good evening, Wendy. Good evening. My age is 27. 27. I like pizza. Mm-hmm. I live in San Salvador. You live in San Salvador. Okay, good. Mm-hmm. Thank you. Okay. Lorena Guadalupe. Lorena Guadalupe.
Ajá, Lorena. Ok. Vamos a dejar para después a Lorena. Get ready, Lorena. María José. Hello. Hello. Good night. My name is María José. I enjoy travel to the beach. I am very happy to learn English. I live in El Salvador, and nice to meet you. Nice to meet you. Okay, thank you. William Alberto López. Ajá, William Alberto. William. Hello. Hi, good evening. ¿Me escuchas? Yes, sí lo podemos escuchar. Ay, creí que no me escuchaba, perdón. My name is William Alfredo Alberto. I'm living in Ilopango. I'm 29 years old and nice to meet you. Nice to meet you. Thank you, William. Okay. Cristia Gabriela. Hello, good evening. Good evening. My name is Cristia Barrera. I live in San Salvador. I am 23 years old. Okay. Yes, Grisel, what do you like? I like lasagna. Lasagna. Okay, good. Very good. Okay. Who else? Me faltan dos. Okay. Bueno, tres con Lorena Guadalupe. Ok. Ajá. Sebastiana Guadalupe. Hello. Good evening. My name is Sebastiana Guadalupe Aguilar Hernández. I live in San Salvador. I like to read and watch TV with my two daughters. And I work in Cojutepeque. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, very good. Okay. Okay. Who else? Okay, una persona me falta. Bueno, ya se unió alguien más. Yo. Lorena Guadalupe, ajá. Hola. Hello, good night. Good evening. I live in La Libertad. My name is Lorena Escobar. I am 26 years old. 26, I like to sing. Nice to me. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, good. Who else? Okay, me faltan dos personas. Ajá. A ver, ¿quién me falta? Mayra Xiomara. Mayra Xiomara. Tiene mute, Mayra. Good night. Good evening. Hello, my name is Mayra Xiomara Escobar. I live in Santa Rosa de Lima. Okay. Thank you, Mayra. Okay. Who else? ¿Quién más? No vayan a buscarlos.
que me cuesta. ¿Quién no se ha presentado? Ajá. Let me see. Okay. I can see 26. Pero solo me he contado 24 que se han presentado. Okay. Well. Si usted no puede, tiene problemas con el micrófono, please let me know in the chat, okay? You can tell me in the chat. Okay. Mirna Elizabeth se presentó. Mirna Jasmine también. Okay. Okay, no problem. So, lo vamos a hacer al final cuando esté pasando lista. Okay. Thank you so much, guys. Yo sé que no están desde cero, okay. Estamos muy bien. No necesitan que siempre les hable español, creo yo, que ustedes van a ir entendiendo. Pero cuando sea necesario, siempre vamos a usar el español, okay. Okay. Let me go. It is nice to meet you, okay? Here we have a conversation. It is a basic conversation. Who wants to practice? Uh-huh. Volunteers? Raise your hands, okay? Levante su manita. Raise your hands if you want to practice. Okay, tengo 5 students: Roxana Elizabeth, Roberto Balmore, Vicente Adolfo, Sebastiana and Mildred. ¿Tienen la manita porque quieren participar? Yes? Okay. Yes. Okay, good. Okay. Roxana Elizabeth, you will participate with Roberto Balmore. Okay. Roberto, you will be the first one. Hi, my name is Michael Ota. Roxana, you will be Jennifer. Hi, my name is Roxana. Perdón que no entendí muy bien, pero sucede que pasaron primero como una conversación. Entonces, no sé si se refería a que íbamos a hacer una práctica con eso. Sí, vamos a hacer una práctica con esta conversación que está acá. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Yes. Okay. Okay. So, you will be Jennifer, Roxana. If you want to say, Jen, that your name is Elizabeth or your name is Roxana, it's okay. You can change that. Puede cambiarlo. Pero van a seguir como la misma estructura de la que está aquí. Okay. Sí, solo que no logro ver su pantalla, solo veo las imágenes de nosotros, nuestras pantallas. Déjeme presentarla otra vez. Uh-huh. Vamos a ver si lo puede ver. Uh-huh. ¿Ahora? Sí. Okay. Okay, start again, Roberto Balmore. Okay, it is nice to meet you, Roberto Garcia. No, from the beginning. Desde el inicio, Roberto. Okay. Hi, my name is Roberto Garcia. Hi, I am Roxana. It's nice to meet you, Roxana. Nice to meet you too.
I am sorry, but you read my name online. What is your last name again? It's Mirio. Pardon, it's Rivas. Rivas. You can say it is Rivas. Okay. Okay, I'm sorry. What's your last name again? It's Rivas. Okay, good. Okay. Now, Marvin, David, and Mirna. Marvin, you can start now. Hi, my name is Marvin. I am Jasmine Portillo. It is nice to meet you, Cristina. Jasmine. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Portillo. Okay, good, very good. Sorry, what is your last name again? Okay, it's Portillo. Okay, good. Okay, now Sebastiana Guadalupe and Rocio Jasmine. You can be Rocio, Sebastiana Guadalupe, you can be Michael if you want. Hi, my name is Sebastiana Aguilar. I'm Rocio de Serrano. It's nice to meet you, Rocio. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's de Serrano. Okay, very good. Thank you. Okay, now will be Cindy Carolina and Wendy Lisette. Hi, my name is Michael Ota. Wendy tiene mute. Unmute your microphone. Hi, Wendy Ramirez. It's nice to meet you, Wendy. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Ramirez. Okay, good. Very good. Okay, now Mildred Alessandra and Roxana Elizabeth. Sería yo otra vez. Oh, ya participó, ¿verdad, Roxana? Sorry. Okay, Rina Amalia with Mildred Alessandra. Hi, my name is Mildred Sanchez. I am in Amalia. Nice to meet you, Amalia. Yes, I am Amalia. Okay, I am Amalia Hueso. Nice to meet you, she said. Nice to meet you, Amalia. Amalia? I guess she has internet issues. Okay, Mildred, now you will participate. Who else wants to participate? ¿Qué más quiere participar? I. Reina. Okay, yes. Reina, go ahead. Hola. Yes, you can participate. Go ahead. Okay. Hi, my name is Jael. Arrival. Hi, Mildred Sanchez. It's nice to meet you. What's your name? Sorry. Mildred. Okay. It's nice to meet you, Mildred. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Sanchez. Okay. Good. That was good. Very good.
Okay, I have Maria Jose Salinas. Who wants to participate with Maria Jose? Mira, Jasmine, are you here? ¿Está de nuevo? Okay. ¿Sí? Yes. Okay, good. Maria Jose Salinas and Mirna Jasmine. Okay. Hi, my name is Maria Jose. I am Jasmine Portillo. It's nice to meet you too, Jasmine. Nice to meet you too. I am sorry. What's your last name again? It's Portillo. Okay. Good. Okay. Nice. It is nice to meet you. La primera vez que usted dice it is nice to meet you, no diga nice to meet you too, ¿ok? Porque la otra persona que le va a decir nice to meet you es la que le va a decir nice to meet you too. Me da mucho gusto conocerte también. Ok. Good. That was good. Who else? ¿Quién más? Vicente Adolfo. I have, Vicente Adolfo. Who wants to participate with Vicente? Hi, my name is Vicente Maña. ¿Quién quiere participar con Vicente? ¿Wendy está bien? ¿Wendy Gabriela? Sí. Okay. I'm Wendy Ayala. It's nice to meet you, Vicente. Wendy. It's nice to meet perdón. You, Wendy. It's nice to meet you, Wendy. You too. I am sorry. What's your last name? It's Ayala. What's your last name again? It's Ayala. Okay, very good. How are you in spelling? ¿Cómo están en spelling? Spelling your names. ¿Estamos bien en spelling? ¿No necesitamos repasar el spelling? ¿No? What is spelling? Deletrear. Si yo les digo que me deletreen su nombre, ¿lo pueden hacer? ¿Yes? Yes. Ok. Yo sinceramente, sí, no podría. Ok, no, Vicente. Entonces le voy a mandar un link a usted para que usted repase el abecedario. ¿Ok? Pronunciation. Sí, me parece bien porque sí, no. Casi no tengo conocimiento del inglés. Okay, I'll try to look for yourself, okay? Sean autodidactas ustedes. Usted sabe qué es lo que le cuesta. Usted busque en YouTube. En YouTube hay muchos videos que le pueden ser muy útiles. Si usted siente que le quiere aprender, por ejemplo, los números, un ejemplo. Del 1 al 100. Usted busque un video en YouTube del 1 al 100. Y ahí va a aparecer la pronunciación, cómo lo escriben y usted lo puede ir practicando. ¿Ok? Todo lo que usted sienta que le cuesta un poquito, try to look by yourself. ¿Ok? Búsquelo por sí mismo, que esa es una forma muy buena de aprender. ¿Ok? Muy bien. This is a video. Someone is introducing, es como una forma de presentarse, okay? It is a basic presentation. I will send it to you. Se los voy a mandar para que ustedes lo vean. Pueden ser después de la clase o lo pueden hacer mañana cuando tengan tiempo. Maybe that will help you. Yo sé algunos quizás traen más bases que otros, ¿ok? Pero las personitas que sí necesitan como
repasar más, try to do it, ¿ok? Háganlo para que usted se anivele con sus compañeros. Okay, let me send it by WhatsApp too. Ya lo envié en el chat de Zoom. También se lo voy a enviar por el chat de WhatsApp. En el chat de Zoom no estoy. ¿Cómo hago para entrar al chat de Zoom? Ok, ahorita le muestro. Un momento, por favor. Ya le voy a mostrar. Ok. Here you have the link in the WhatsApp group. Ya se lo mandé también ahí. Ok, voy a dejar de compartir. Pueden ver mi pantalla. Se ven ustedes, ¿verdad? Sí. Okay. No sé si le aparece abajo o arriba las opciones donde está el micrófono, dice mute, está el de la camarita, yes. Está donde dice participants, sus compañeros, y en la parte de ahí pueden ver el chat. Mm-hmm. Denle clic ahí en donde dice chat y usted va a poder ver el chat de todo lo que estamos escribiendo ahí. ¿Sí pudo? Yes. ¿Hay alguien que no le aparece? ¿No? ¿Quién dijo que no lo podía ver? Perdón, ¿qué dijo? ¿Fue Vicente o Marvin? ¿Quién fue? Vicente fue. Vicente fue. Yo lo dije, pero ya pude ver. Sí, ya. Okay, good. Gracias. Okay, there you have the video. If when you have time, you can reproduce that video, okay? So let me check again my presentation. Okay, I have a final conversation here. What is missing here? Is your name. Here you will add your name, okay? Okay, we have a conversation between A and B, okay? Hi, my name is Edith. I am Roberto. It is nice to meet you, Roberto. Nice to meet you too. I'm sorry, what is your last name? It is Garcia. Yes, it is okay, it is Garcia. Yes, it is Garcia. Thank you. Your last name is Baires, right? Yes, it is. Thank you, Roberto. Have a good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Okay, mm-hmm. Who wants to participate? ¿Quién me quiere participar ahora? Volunteers? Es un ejemplo. Usted solo va a agregar su nombre y sus apellidos. Mildred, do you want to participate? Yes. Okay, Mildred and Rocío. Go ahead. Hi, my name is Mildred Sánchez. I am Rocío. It's nice to meet you. Rocío. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's De Serrano. Yes, it's De Serrano, thank you. Your last name is Sánchez. Sánchez, right? Yes, it is Sánchez. Thank you. Mildred. Have a good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Okay. Very good. Okay. Who else? ¿Quién más?
Only two more, okay? Porque ya no tenemos tiempo. Solo una pareja más. ¿Ah? Okay, Úrsula. Roxana, do you want to participate? Yes? Veo que tiene la manita levantada. Le quedó levantada. Okay, Cindy and Úrsula. Okay, go ahead. Okay, hi, my name is Úrsula. I am Cindy Cruz. It's nice to meet you, Cindy. Nice to meet you too. I am sorry. What is your last name again? It's Cruz. Yes, it is Cruz. Thank you. Your last name is Burgos, right? Yes, it is Burgos. Thank you, Úrsula. Have a good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Okay, that was good. Was good. Okay, very good. So that will be all for today. Let me take the attendance. Okay. Let me take the attendance. That will be okay. Okay, Kenya Denise. Kenya Denise. No, right. Crisia Gabriela. Yes, Crisia. Yo vi que estaba. Are you there, Crisia? Hola. Okay. Thank you. Lorena Guadalupe. Tengo una pregunta, perdone que la interrumpa. Sí. Hola. Dígame. Hola. Sí, le escucho. No sé si la presentación que nos dio ahorita la puede mandar por WhatsApp. Claro, claro que sí. Yo se las envío. Gracias. Ok. Lucía Guadalupe Durán. Lucía Guadalupe. No, ¿verdad? No está Lucía. Ok. Teacher. ¿Sí? Aquí estoy yo, Kenia. No sé por qué se me apagó el teléfono y perdón, aparezco perdón. Como que no estoy presente, pero sí estoy. Ok, ok. María José Salinas. Presente. Ok, Marvin David. Presente. Mayra Xiomara. Present. Okay. Mildred Alessandra. Present. Mirna Elizabeth. Present. Mirna Jasmine. Present. Oscar Otoniel. Reina Jael, ¿verdad? Yes, present. Okay. Reina Margarita. Margarita. Okay. Rina. Present. Rita Idalia. Present. Present. Roberto Valmore. Present, teacher. Okay. Rocío Jasmine. Present. Sebastiana Guadalupe. Present. Cindy Carolina. Here. Um,
Sí, Cindy Carolina. Ok. Sonia, Jocelinda. Stephanie Michelle. Stephanie Michelle. Úrsula. Present. Verónica Patricia. Vero. Ok, Vicente Adolfo. Presente. Teacher, una consulta. Uh-huh. Para integrarme al grupo de WhatsApp, ¿cómo lo hago? Ahorita la muestro. Ok, Vinicio. Presente. Wendy Gabriela. Present. Wendy Lisette. Present. William Alfredo. Present. En Yancy, Carolina. Present. Thank you, Yancy. Thank you, everyone. Ok, recibió un correo donde le mandan un link. Dice que se puede integrar al grupo ahí. Por el medio de ese link, usted le da clic. Ya automáticamente lo manda al grupo. Lo puede hacer por medio de la laptop. ¿Usted recibe clases en una laptop o desde el teléfono? Desde el celular. Bueno, entonces ahí mismo entre su correo desde el celular. Luego le da clic a ese link donde dice que es el grupo de WhatsApp y lo va a mandar. Pero el correo es de la plataforma que ha abierto o de donde mandé la ficha. Ellos... donde mandó la ficha, se lo tuvieron que haber enviado. En el mismo correo donde cayó el enlace para esta reunión, ahí está. Si a usted le mandaron por WhatsApp, a mí también. Por WhatsApp me enviaron. Lea todo el mensaje, ahí está el enlace para el grupo de WhatsApp también. Ah, vale, muchas gracias. Ok, muy bien. Ok, guys, ¿alguna otra pregunta? No, thank you, okay. Teacher. No, you're welcome. Okay, les voy a enviar la presentación. Okay, I will send the presentation for today. If you want to have, if you want the presentation in your computer, you can save it. I will send it by WhatsApp. Okay. Thank you. Okay, see you tomorrow. Have a good night. Take care. Hey, thank you. Good night. Okay. See you tomorrow. Good night. Too. Okay, bye. Bye. Good night. Good night, teacher. Good night.